en esto, compañeros. Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cazando la Historia. En esta ocasión me encuentro con los compañeros Oscar y el compañero Alex Cardona, quienes venimos a explorar esta pequeña casita que se encuentra prácticamente en medio de la nada. Vamos a ver qué tipo de reliquias podemos encontrar. Acompáñenme. Comenzamos. Esto probablemente era la cocina. Aquí estaba una pequeña alacena. Sí, esta era una casa antigua que fue restaurada no hace muchos años. Estaba la piedra, después le pusieron el adobe. Y finalmente el ladrillo. Esto viene siendo lo más antiguo, la piedra. Vamos a caminar por los alrededores de la casita a ver si tenemos suerte. Miren, compañeros, ya salió una monedita. Ahí está la Josefita de 1974. Thank you.
esto, compañeros. Una medallita. Está bonita. Corazones de Jesús y de María. Pues bueno, acabamos de llegar y ya comenzaron a salir las piezas. Aluminio. Pensé que era una moneda falsa, partida a la mitad, pero no, es aluminio. Aquí me dio un 56 fijo. Ahí está. Otra monedita, compañeros. Un centavo, monograma 1939. Bueno, hay muchísima basura de la época, o sea, no es basura actual, sino que es basura, láminas, alambres de aquella época, y nos está dificultando bastante. Bueno, seguimos, compañeros. Miren. Me da un buen tono. Ahí está, compañeros, en vivo y a todo color. Y va a ser otra queridísima Josefa. 5 centavos de 1960. Bueno, casi pegadas, aquí salió la Josefa y ahí salió el centavito. Entonces vamos a darle por toda esta zona, pero les digo que hay bastantes alambres y láminas, pero vamos a ver qué podemos recuperar. Porfiriano. Ah, monograma. Y ahorita también saqué uno y otra Josefa.
Pero ahí en la casa hay mucha basura. La hiela, forma. Es un centavito monograma. Bueno, ¿cómo salió? Y del otro lado no le he limpiado. Vean qué chulada, enterita, México libre. Limpia del otro lado. No trae mucha tierra pegada. Pero sí salió muy enterita. ¿Qué va? Aquí el compañero Oscar. Y ahí está, ahí. Falta una partecita sí, de abajo. De abajo, pero no está. Mira. Y todo atrás está el alambre donde lo colgaba. Muy bonito. Que va. Felicidades. Ahora salió una ojiva. Una ojiva de las cromadas. Aquí hay muchísima basura. Láminas. Escuchen. Si no es basura, que está bastante contaminado. Una mini medalla de aluminio, súper pequeñita. Bueno, otra pieza, compañeros. Esa es de Aguascalientes. Sí, 1824. ¿24 o 21? Y aquí trae un racimo de uvas y unos números. Es la 20107, parece. Es que va. Ah, buenísimo. No tenía.
computadora salió un botón, compañeros. A ver, sí. Tiene una estrella, bien. Bueno, otra pieza más. En esto, compañeros, creo que hasta que tuvimos suerte. Y sí. Medallita colonial. Y está. Vean esto, compañeros. Muy bonita pieza. Bueno, vamos a seguir, compañeros. Ahora vamos a ir a el corral que está allá abajo, de piedra. Vamos para allá a ver si tenemos suerte. La verdad que ahora sí hemos caminado bastante, tan solo para llegar aquí fueron 6 kilómetros. Todavía falta el regreso. Y a ver cómo nos va, compañeros, porque sí está algo cansado. Vamos a ese corral y de aquí vamos los árboles que se ven ahí al fondo, los más altos, a investigar a ver si tenemos más suerte de aquel lado. Está mal hecha, ¿no? No. No. Bueno, sí está medio deforme, ¿no? Como aplastada. Pero no es tan antigua, no trae el águila de perfil. Trae el águila de lado. Pero vela cómo está hecha. Ve que está medio. Como que la aplastaron, ¿no? A ver. Es de 20 centavos, ¿no? La pirámide. ¿Será? Sí. Pirámide. ¿Sí, eso? Pero si estaba como aplastado.
ya está la subida. Tenemos que llegar allá arriba. Casi no llego, compañeros. Bueno, compañeros, aquí está el resultado de la salida del día de hoy. Esta parte es lo que sacó el compañero Alex. Esto lo que sacó el compañero Oscar. Y esto es lo mío. No, no sé qué ni esto. El ganón fue Alex. El tocayo sacó esta cuartillita, ficha de hacienda de Aguascalientes, un octavo, un dedal, anillos, botones, balas de mosquete. Acá el compañero, una chulada. Centavitos, anillos, mancuernillas, casquillos. Un octavo, ¿verdad? Dos octavos de Zacatecas. Botones, este que parece... está muy rara. Parece ficha de hacienda. Y yo dos medallas, dos josefas. Un centavo. Botones, casquillos. Las medallitas estas. Mucha basura, pero sí se pudieron recuperar ahí bastantes piezas. Pues bueno, compañeros, me despido. Saludos. Estamos. Bueno, compañeros, hoy voy a mandar los saludos desde aquí, ya que no pude hacerlo desde donde nos encontrábamos porque ya era algo tarde. Y los compañeros Alex y Oscar todavía tenemos que regresar a la ciudad. Ellos se tienen que desplazar al municipio de Calvillo. Entonces, para que no se hiciera más tarde, les envío los saludos desde aquí. Sergio y Álvaro Villalbazo, un saludo hasta Indianápolis. José Segura, Giovanni Rojas, un saludo hasta la Ciudad de México. Alequín Bar, Armando González, Bonnie Robles, Quiquesto, Maritza Gómez, Ivonne de la Torre, Alain Quiroz, Tere Mendoza, Isabel Nieto, Juan Carlos García, un saludo hasta Xochimilco, compañero. Artemio González, un saludo hasta Hidalgo. Topi Esmeralda, saludos, compañera. Ahí disculpa que se me hayan pasado los saludos, pero ahora sí, por fin. Saludos y un abrazo. Silvia Soto, un saludo hasta Indiana. Luis Eduardo Morín Martínez, saludos hasta Vallehermoso, Tamaulipas. José Hernández, José Álvaro. Francisco Ortega M, un saludo, compañero, y feliz cumpleaños. Juan Carlos Rodríguez Aguilar, Gloria Brena, Fernanda Pons, un saludo hasta España, compañera. Juana Serrano, José Luis y Kevin, saludos hasta San Luis Potosí, compañeros. Eric Curiel, saludos hasta San Juan del Río, Querétaro. Lupita L. Pérez, saludos, compañera. Abel Rodríguez, saludos hasta Monterrey. Elia Salgado, y saludos para mis compañeros detectoristas, Mexican Digger, que anda desaparecido, anda de viaje. Saludos, compañero, donde quiera que te encuentres y que estés disfrutando del viaje y que regreses pronto y con bien. A mi amigo Juan Charur, mi estimado Manuel Serrano Álvarez, por favor, chequen su canal, chequen sus videos para que vean las cosas que encuentra. Manuel Serrano Álvarez, mi compañero de Descubriendo la Historia, Tesoros Encontrados Córdoba y Recuperación Metálica, Manuel Ortiz. Saludos a todos ellos. Pues bueno, compañeros, me despido, les agradezco otra vez por estar viendo los videos, denle like, suscríbanse, compartan, ya somos 18,000 suscriptores, se los agradezco en verdad. Hoy es jueves 10 de octubre, estoy muy contento, es un día muy especial, estoy muy agradecido con la vida, por todas las oportunidades que se me han dado, por conocer a gente fabulosa. Tener 18,000 suscriptores, nuevos 18,000 nuevos amigos. No con todos tengo contacto, pero con muchos
he llegado a platicar y se los agradezco por brindarme su amistad y por todo su apoyo. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Saludos, compañeros.